Saludos a todos, empezamos a estudiar las posibilidades que nos ofrecen las listas de acceso y su capacidad para controlar el tráfico que circula por nuestra red basándose en la información de direccionamiento y de protocolo. Esta capacidad nos va a ayudar a mejorar la seguridad ya que podremos permitir o denegar la transferencia de mensajes entre dispositivos o al acceso de información desde el exterior. En primer lugar vamos a repasar la descripción general. Las listas de acceso o ACL permiten controlar la transmisión de mensajes en una red. Actúan de forma similar a un firewall. Cada ACL está formada por una secuencia de reglas de control y esas reglas del ACL van a determinar qué operaciones se deben realizar con cada mensaje. Para el filtrado de mensajes se utiliza la información de direccionamiento. Son asignadas a las interfaces indicando la dirección del tráfico que se quiere revisar. Se puede asignar a una interface indicando la dirección, por ejemplo, de entrada o dirección de salida. Esto es importante y lo vamos a ver posteriormente porque va a definir la forma en la que va a trabajar el dispositivo y también la información que nos va a poder ofrecer posteriormente. También muy importante, existen dos tipos de ACL, las ACL estándar y las ACL extendidas. Las ACL estándar utilizan las direcciones del mensaje para el filtrado, concretamente la dirección de origen, y las ACL extendidas permiten filtrado adicional basándose en el puerto y en el protocolo. El proceso que lleva a cabo cada ACL es bastante simple, pero hay que saber comprenderlo para poder definir luego posteriormente de una forma eficiente esas reglas y poder también determinar cómo va a ser filtrado el tráfico. En la comunicación entre dispositivos se produce una transferencia de mensajes, es lo que hemos ido viendo durante toda esta serie de redes. Los mensajes transmitidos viajan a través de dispositivos intermedios, y esos dispositivos intermedios como routers, por ejemplo, pueden incluir listas de acceso. Cuando el mensaje alcanza el router, este revisa la información de direccionamiento. La comprobación es local en cada dispositivo y afecta solamente a sus reglas, a, la, a las que ese dispositivo tenga configuradas a través de esa ACL. Cada mensaje incluye información de direccionamiento y del protocolo utilizado y esa información es la que van a utilizar las ACL para determinar el filtrado del tráfico. La información de direccionamiento incluye direcciones de host, de origen y destino. Y la información de protocolo incluye el número de puerto del protocolo en uso. Según las reglas configuradas en la CL, esta determina qué hacer con el mensaje. Si las reglas de la CL deniegan la transmisión del mensaje, obviamente este se descarta. Y si las reglas de la CL permiten su transmisión, el mensaje es, envi es enviado al siguiente dispositivo o a su destino final. Como hemos comentado en las anteriores diapositivas existen varios criterios para el filtrado que lleva a cabo una CL. El filtrado actúa en la capa de red del modelo OSI o en la capa de Internet del modelo TCP/IP y la información que utiliza es información del encabezado como dirección IP de origen, dirección IP de destino y tipo de mensaje ICMP y de la información de capas superiores también puede utilizar en el caso de las ACL extendidas, el puerto TCP de origen, puerto UDP de origen, puerto TCP de destino o puerto UDP de destino. Aunque los hemos estudiado anteriormente, vamos a repasar los puertos habituales ya que son bastante importantes a la hora de trabajar con las ACL extendidas. Empezamos con los puertos conocidos TCP, del 0 al 1023, 21 FTP, 23 Telnet, 25... SMTP, 80HTTP, 110POP3, 194IRC y 443HTTPS. Obviamente hay muchos más, pero volvemos a repetir que estos son los más relevantes. De todas formas, existen listas mucho más extensas si necesitamos estudiar algún puerto en particular o utilizar alguno de los puertos que nos ofrece concretamente. También tenemos puertos registrados TCP del 1024 al 49151, donde podemos encontrar el 1863 MSN Messenger, el 8008 HTTP alternativo y también alternativo el 8080, puertos conocidos UDP de 0 al 1023, 69 TFTP, 520 RIP, puertos registrados UDP del 1024 al 49.151, 1812 radius, 2000 cisco SCCP para VOIP, 5004 RTP y, como no, el conocido 5060 SIP para VOIP. Luego tenemos puertos conocidos TCP-UDP 0 al 1023, 53 DNS, 161 SNMP y 531 IRC y en puertos registrados TCP-UDP del 1024 al 49151 con el 1433 para Microsoft SQL y el 2948 WAP para MMS. Antes de empezar con nuestras configuraciones, vamos a revisar un ejemplo de filtrado sencillo en este caso de una ACL extendida, aunque iremos comentando las diferencias más notables y obviamente las estudiaremos en detalle posteriormente. Configuramos una regla de denegación del tráfico dirigido al puerto 80 de la red. A. Fijaros que estamos utilizando un puerto en concreto, con lo que podemos determinar que es una ACL extendida. En el caso de una ACL estándar, solamente podríamos filtrar teniendo en cuenta la dirección de origen. Revisando esa dirección de origen, no se tendría en cuenta la dirección de destino, ni el protocolo, ni el puerto. El dispositivo determina si el tráfico recibido en una interfaz debe ser filtrado si en esa interfaz tenemos asignada una ACL. Si el paquete necesita ser filtrado, se revisa la red y el puerto a la que está dirigido, en el caso de que fuera una ACL extendida y hubiéramos especificado esa regla de filtrado. El dispositivo compara la información con las reglas configuradas en la ACL. Si la red o el puerto concuerda con alguna de las reglas, ejecuta el proceso. El proceso puede indicar si el tráfico se deniega o se permite. Veremos también cómo configurar ese tipo de aspectos. Y finalmente, si el tráfico se permite, el mensaje es enviado por el procedimiento habitual. Finalizamos esta parte teórica con los comandos básicos para la configuración de una CL. De todas formas, también. Más adelante veremos que existen más parámetros, pero con esto ya podemos empezar a trabajar. Como veis, en ese modo de configuración general tenemos el comando access list el número operación host o grupo y la dirección. Con esto generamos la lista de acceso e indicamos los parámetros de filtrado. El número nos permite organizar las listas y crear listas de acceso extendidas. También veremos cómo se pueden Utilizar nombres para definir esas listas de acceso. La operación nos permite indicar el proceso a realizar con el tráfico, por ejemplo, denegarlo, permitirlo, etcétera, etcétera. El parámetro host o grupo especifica qué dirección, conjunto de direcciones o grupos se van a revisar. Y luego tenemos el comando, obviamente, de acceso a la interfaz, ya que la configuración de una lista de acceso para que sea efectiva y funcione de forma adecuada. Consiste en dos pasos principales. En primer lugar, generar esa lista de acceso. Y en último lugar, asignarla a una interfaz, como hemos comentado anteriormente. Obviamente, ese comando interface, fase Fernet, en este caso hemos puesto 00, podríamos haber puesto cualquier otro código de interfaz. Nos permite acceder a la interfaz en la que vamos a aplicar esa lista de acceso. Y una vez estamos en la interfaz, podemos ejecutar ese comando ip access-group número y el sentido. Con esto asignamos la lista de acceso a la interfaz, donde el parámetro número indica la lista de acceso que deseamos aplicar, esa lista que hemos generado anteriormente. Y finalmente el parámetro sentido indica la dirección del tráfico que será filtrado, donde podemos utilizar, por ejemplo, entrada y salida. De todas formas, esto va a quedar muchísimo más claro cuando realicemos el laboratorio práctico que viene a continuación. Saludos a todos. En este laboratorio vamos a aprender a implementar una lista de acceso estándar que nos va a permitir filtrar el tráfico de nuestra red. Veremos los parámetros principales, por lo menos los más básicos, y luego iremos ampliándolos en capítulos posteriores. Para empezar, vamos a irnos al módulo de routers. Arrastramos un modelo 2811. A continuación, módulo de dispositivos finales. Vamos a arrastrar. Uno en cada extremo de la topología. Y finalmente el módulo de cableado, cable cruzado, por supuesto. Pulsamos en el dispositivo final de la izquierda, fase Cernet 0. Pulsamos en el router, fase Cernet 0 barra 0, por ejemplo. Y vamos a conectar también el otro extremo, fase Cernet 0 al fase Cernet 0 barra 1, que es el que nos queda. Vamos a indicar también las redes que se van a utilizar, redes de clase C muy sencillas para no complicar demasiado el ejercicio. Más adelante veremos cómo utilizar otro tipo de redes, cómo utilizar la Wildcard, que va a ser un elemento también muy importante en la lista de acceso, al igual que lo era, por ejemplo, en el enrutamiento SPF. Antes de nada, indicamos esas redes, en este caso, en este extremo, mejor dicho, 192.168.1.0. 24 y en el otro vamos a utilizar en vez de la 1 la 2 ahí está y obviamente vamos a empezar a configurar el direccionamiento de los dispositivos dispositivo de la izquierda pulsamos sobre él pestaña de escritorio configuración IP vamos a asignar la 192 168, 1, 2 al dispositivo, la máscara de red la que nos coloca automáticamente al pulsar y la dirección de Gateway por defecto, la 192.168.1.1, que es la que vamos a configurar en la interface, que va a estar conectado a este dispositivo. A continuación, el de la derecha, realizamos el mismo procedimiento. En este caso tenemos que cambiar la red. También, como no, en la dirección de Gateway por defecto, y con esto ya lo tenemos configurado por lo menos en los dispositivos finales. Nos vamos a ese dispositivo intermedio, pestaña CLI. Escribimos en y pulsamos Enter. Enter nuevamente. Comando Enable y pulsamos Enter. Ya sabéis que después de cada comando tenemos que pulsar Enter para confirmarlo. Configure Terminal para acceder al modo de configuración de Terminal. Interface fase CNET 0 barra 0 para acceder a la interface fase CNET 0 barra 0. IPA 3 adres, perdón, con la dirección que vamos a asignar a esa interfaz 192.168.1.1 y a continuación la máscara de su red, pulsamos enter, nos subdown y confirmamos, también muy importante para habilitar la interfaz, utilizamos la flecha del teclado hacia arriba para recuperar ese interface fase el 0/0 y lo cambiamos por 0/1 para acceder a la otra interfaz a la de la derecha y a continuación, como no, recuperamos también, para hacerlo más rápido ese comando ip address vamos a cambiar el 1 por el 2, pulsamos enter el no shutdown, recuperamos y pulsamos enter también, ahí está salimos con exit y con esto ya tenemos configurada nuestra topología desde el punto de vista de conectividad deberíamos de poder emitir un pin desde este extremo de la izquierda desde ese command prompt y debería de llegar hasta el otro extremo. Así que vamos a probarlo. PIN 192.168.2.2. Pulsamos Enter. El primero posiblemente ya sabéis que suele fallar. A partir del segundo. Como veis nos responde perfectamente. Así que ya sabemos que tenemos conectividad entre ambos extremos. A continuación lo que vamos a hacer es implementar nuestra lista de acceso estándar. En ese dispositivo intermedio para que filtre el tráfico. En este caso, concretamente de un host específico, aunque más adelante veremos cómo se puede hacer de un rango de una red completa, etcétera, etcétera. Pulsamos nuevamente sobre el dispositivo intermedio y dentro de ese modo de configuración de terminal en el que estamos actualmente vamos a introducir el comando access-list y aquí empezamos con esos parámetros. El primero va a ser el que va a identificar la lista de acceso, en este caso va a ser. La lista de acceso numerada 1. Veremos cómo también se pueden utilizar nombres generando listas de acceso denominadas. Lo veremos en otro episodio. Ese número, además de identificar la lista de acceso y permitirnos asignarla a una interfaz, también va a definir qué tipo de, de lista de acceso es. En este caso es una estándar que va a ir desde la 1 hasta la 99. Veremos también cómo se van a generar las extendidas desde la 100 hasta la la 199 y hacia arriba veremos que también existen más listas de acceso así que como veis no solamente identifica la lista de acceso también nos va a permitir indicar qué tipo de lista de acceso es a continuación colocamos la regla de filtrado en este caso va a ser una denegación no sería necesaria ya que veremos posteriormente que al implementar una lista de acceso ya hay una regla de denegación implícita al final de la lista, de todas formas, para ir aprendiendo cómo funcionan, empezamos con este término. Concretamente, esta regla lo que va a hacer es denegar, como veis en esa lista de acceso 1, denegar, pero obviamente tenemos que indicar qué es lo que queremos denegar. En este caso, va a ser un host, una dirección IP concreta, la de 192.168.1.2, la de este dispositivo final de aquí, y con esto ya podríamos pulsar Enter, como veis. Ya hemos generado nuestra primera lista de acceso estándar. Vuelvo a recordar: haces list, identificador y también indicador del tipo de lista de acceso. La regla en este caso va a ser de negación, podríamos utilizar permit y otras más que veremos más adelante. El tipo de elemento que vamos a querer filtrar en este caso es un host, una dirección IP específica. También veremos cómo filtrar rangos, direcciones de red completas, etcétera, etcétera. Y como hemos indicado un host, obviamente necesitamos indicar una dirección IP específica, que es lo que hemos hecho aquí para denegar el tráfico que va a venir desde este dispositivo. A continuación necesitamos asignar esa lista de acceso en una interfaz, así que vamos a hacerlo en la interfaz FastEthernet 0/0. Accedemos a ella a través del comando interface FastEthernet 0/0, pulsamos enter y desde aquí la asignamos con el comando ip access-list- Group. Indicamos la lista de acceso que queremos implementar en esa interface, concretamente la 1 en este caso, y la dirección. También estudiaremos más adelante la importancia de la dirección del filtrado, ya que en algunas ocasiones puede evitar que funcione adecuadamente nuestra lista de acceso o lo que nosotros teníamos planteado, el tráfico que nosotros teníamos planteado bloquear. Por eso también es bastante importante ese parámetro de la dirección colocamos esa lista de acceso en la interfaz esa lista de acceso 1 en la interfaz en ese sentido de entrada pulsamos enter para confirmar y con esto ya tendríamos configurada nuestra lista de acceso de forma completa muy importante asignarla en la interfaz porque si no por mucho que configuremos listas de acceso nunca va a funcionar el filtrado hay que indicarlo luego de forma específica y con esto podríamos ya Decir claramente que el tráfico que viene desde este dispositivo de la izquierda no debería de llegar al de la derecha, pero obviamente vamos a comprobarlo para determinar que eso es así. Pulsamos sobre él, nos vamos a la pestaña de escritorio y pulsamos en el command prompt y volvemos a ejecutar ese pin, pin 192.168.22. Pulsamos enter. Fijaros que nos informa de que el destino es inalcanzable. Como veis, está funcionando perfectamente nuestra lista de acceso. Podemos ver fácilmente qué listas de acceso hemos configurado volviendo a nuestro dispositivo intermedio. Vamos a escribir end para volver al modo privilegiado de forma directa. Como veis, pulsando enter y vamos a ejecutar el comando show access list para que nos muestre las listas de acceso que hemos configurado hasta ahora en el dispositivo, si tuviéramos más de una también nos la mostraría, ahí tenéis esa denegación del host 192.168.1.2 y también nos informa de cuántas coincidencias se han producido y como no también podemos eliminar esa lista de acceso, lo más sencillo en este caso sería eliminar la asociación que tiene con la interfaz directamente, por ejemplo Configure terminal interface fase ethernet 0 barra 0 y como ya hemos visto en tantas ocasiones, lo más podríamos decir sencillo es la utilización de ese comando no ip o, concretamente, mejor dicho, ese no antes de ese ip access group 1 in. Pulsamos Enter y esto lo que ha hecho es eliminar esa asociación de la lista de acceso. La lista de acceso realmente sigue existiendo, pero no está asociada a esa interfaz. Si volvemos a ejecutar el pin, deberíamos de poder alcanzar el otro extremo perfectamente, como veis. Y aquí tenéis ese modo de trabajo de una lista de acceso estándar. Como veis, muy sencillo. Lo que tenemos que tener en cuenta: de forma bastante importante es que las listas de acceso estándar solamente van a tener en cuenta la dirección IP de origen. Si configuramos una dirección IP de destino directamente no lo vamos a poder hacer porque no nos lo permite el comando. Pero si configuráis la dirección IP de destino en vez de la de origen vais a tener problemas porque no es la que se tiene en cuenta. Podría llegar el mensaje perfectamente y volver teniendo en cuenta esa configuración, en muchos casos lo haría. Por eso vuelvo a repetir, muy importante ese detalle, iremos profundizando en el resto de conceptos, en el resto de parámetros, ya con esta configuración ya podéis empezar a trabajar con listas de acceso, incluso en este caso podríamos colocar aquí, y os animo a que lo realicéis, una interfaz adicional y, como no, conectar otro dispositivo final y configurar la lista de acceso en vez de, de entrada de salida, solamente en esta interfaz de aquí y permitir esta inferior. No tenéis que realizar ningún procedimiento que no hayáis visto en este capítulo, solamente tenéis que configurar una lista de acceso de denegación, anclarla sobre esta interfaz, concretamente esa fase TN0-1, en, en este caso de salida, lo único que hay que cambiar, en vez del in, colocar el out. Y aquí conectar otro dispositivo final, y podemos comprobar cómo podríamos llegar desde este host a este, concretamente a este dispositivo inferior, para el superior no. Si hemos configurado esa de denegación, vuelvo a comentar que os animo a que lo realicéis. Y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.